estimados comunicadores, hoy tuvo lugar aquí en Bogotá el cuarto foro temático del Centro Democrático sobre el tema de salud. En la mañana escuchamos unos panelistas muy importantes de los hospitales, de las EPS, de las agremiaciones científicas, de las universidades. Y ahora acabamos de escuchar a nuestros precandidatos a la presidencia de la República. Todo esto nos va conduciendo a construir el programa del partido y el programa del candidato único a la presidencia. Pero vamos a seguir, entre tanto, trabajando en el Congreso. Estamos preparando un proyecto que lo llamamos Transparencia en la Salud, que va a proponer que todas las compras que hagan las diferentes instituciones de salud, públicas, privadas, mixtas, se hagan a través de un portal de compras para evitar intermediarios y reducir costos. Además, se propone eliminar unas fuentes de corrupción, como son las notas de crédito, como son esos regalos que se hacen, que le hacen a algunos médicos o entre instituciones y que después se los cobran en facturas excesivas, en precios extras al sistema y a los colombianos. Entonces, vamos a trabajar en todo esto y que en ese portal también haya una información completa, que se sepa, por ejemplo, cómo un hospital distribuye la nómina administrativa, los médicos y las enfermeras, para poder medir todos los indicadores, productividad, austeridad, competitividad, etc. Este es un paso intermedio y mientras tanto seguimos en la construcción del programa del partido en este capítulo de salud. A propósito de proyectos, ¿cómo le parece el tema de las objeciones por parte del presidente, precisamente de dos proyectos tan importantes en materia social? Déjeme un saludo. Expresidente, Daniel Samper Ospina también anunció que interpuso acciones judiciales ya contra usted. ¿Usted qué le respondía a él? Déjeme este tema del foro de hoy. Presidente, pero déjame preguntarle otra cosa. Presidente, es que se conoció, por favor, es que se conoció que las FARC tendrían intención.